Buenas, bienvenido de nuevo a mi canal. Verás, bueno, veréis. Hace tiempo quería hacer este vídeo, ¿vale? Desde que salió la película de Infinity War, de los Vengadores. Y digamos que ya ha pasado un tiempo desde Infinity War y Endgame, ¿vale? O sea que ya la habéis tenido que ver, ha pasado tiempo. O sea que lo que voy a decir no va a suponer ningún spoiler. Y si no lo habéis visto, pues no veáis el vídeo. No voy a hacer mucho spoiler, pero así de algunas cosas. Vale, como sabéis, ¿vale? Desde que vimos Gru levantando el hacha de Thor, ¿vale? Se dice que es uno de los personajes que, digamos, son dignos de levantar el hacha o el martillo de Thor. Pero no es así, no es digno. Puede que sea digno, pero digamos que en teoría nunca lo vamos a ver. ¿Por qué? Os voy a dar unos motivos de por qué, digamos, Gru no es digno de levantar el eso. Que en verdad el hacha de Thor lo puede levantar cualquiera. Y os voy a dar unos ejemplos, ¿vale? De por qué. Y quiero que también me dejéis por comentario de lo que opináis de esto. Vale. Vamos a empezar por Visión, ¿vale? Según Marvel Studios, digo Marvel Studios porque de los cómics podemos sacar bastante jugo de sobre este tema. Bueno. Visión fue el primero, ¿vale? En ver cómo podía levantar el martillo de Thor. Lo cual tiene su lógica, porque si nos ponemos a pensar, ¿vale? Thor es uno de los personajes al que dice que está un recién nacido, ¿vale? Entonces, digamos que es un ser 100% puro. No le da tiempo, digamos, su corazón a llenarse de maldad, de picardía, lo que sea. Y digamos que este sí ha sido uno de los personajes primero que era capaz de levantar el martillo de Thor. Vale, ahora vemos del Capitán América. Como ya sabemos, en la misma película de Visión, la Era de Ultrón, ¿vale? La escena que están todos intentando coger el martillo, sale la escena, ¿vale? Cuando lo intenta Capitán América, tambalea, se ve como tambalea el martillo. Y Thor, digamos, pone una cara como diciendo, hostia, que este es capaz de levantarlo. No sé por qué motivo, no logra levantarlo del todo. Thor se pone feliz, ¿vale? Y ahí acaba la cosa. Pero cuando, digamos, la escena de Endgame, cuando Thor, o sea, Thor, no, sí, Thor, cuando Thor está a punto de morir por Thanos, ¿vale? Lo salva a Capitán América lanzándole el martillo de Thor. Y este se levanta todo feliz diciendo, gritando, lo sabía, sabía que era digno. Lo cual también tiene su lógica, porque si nos vamos a la primera película de Capitán América, ¿vale? Cuando era un mequetrefe, este tío, ¿vale? Era un tío bueno, ¿vale? No tenía maldad en su corazón ni nada. Y de hecho, en la guerra, cuando se quería alistar, tampoco quería aún así matar a nadie. Y digamos que por eso fue elegido por el proyecto de super soldado, ¿vale? La inyección potenció todo su cuerpo por 10, pero no solo su cuerpo, sino su mente. O sea que aparte de tener esos buenos pensamientos, se lo multiplicaba aún más. Y digamos que siguió siendo digno e incluso mejor. Y esto la verdad que fue un punto a favor para la lucha contra Thanos. Vale. Y ahora vemos del tercer personaje que ha dado también mucho de pelea, que es Gru, ¿vale? En la escena de Infinity War, cuando está fabricando la destructora de tormenta, el pedazo de hacha, ¿vale? Todos se están muriendo, ¿vale? Entonces Gru se ve una escena como la coge y con su mismo pedazo, ¿vale? Le hace un mango al hacha. Y ya por todo el mundo, ¿vale? Yo también lo pensé, pero al final puse a mirar cosas y todo y no. Vale, pues bueno. Todo el mundo pensó que también era un digno, ¿vale? Que podía coger el hacha de Thor. Lo cual tiene su sentido porque sabiendo que si es un árbol, ¿vale? Un árbol, digamos, un ser de la naturaleza puro, entonces podría ser digno. Pero si os dais cuenta, el hacha no tiene nada que ver con el martillo, ¿vale? Me explico. Primero quiero que veáis esta escena, ¿vale? Quien obtenga este martillo, si es digno de él, poseerá el poder de Thor. Vale, esta escena es la que hemos visto, es la de la primera del Thor, ¿vale? Cuando, digamos, Thor le toca los huevos bastante a Odín. Y este lo destierra a la tierra y lanza un conjuro, por decirlo así, al martillo, ¿vale? Pero ojo, solo lo lanza al martillo, que solo puede empuñar uno que sea digno, ¿vale? Otra prueba, ¿vale? Que es que el hacha lo puede levantar cualquiera, ¿vale? Es esta otra escena del Endgame. Todavía soy digno. Aquí como hemos visto, ¿vale? Vuelven Thor y Rocket, ¿vale? A ciudad del pasado. Y el tío, pues, necesita saber si vuelve, si sigue siendo digno, ¿vale? Entonces reclama su martillo y el martillo vuelve.
Vale, si lo hace para saber si es digno, si sigue siendo digno o no, ¿por qué no lo hace con el hacha? Si sigue teniendo el hacha, pero es por eso, porque el hacha, digamos, no tiene ese conjuro que le lanzó Odín. Y por eso en esa escena él lo reclama para saber si sigue siendo digno, y lo cual lo sigue siendo y le levanta la moral bastante. Y a lo que me quería ya referir, ¿vale? El hacha y el martillo son dos almas totalmente distintas. Solo el martillo tiene conjuro de Odín, que solo puede levantar digno, y el hacha no. El hacha, si os dais cuenta, es un arma recién fabricada, ¿vale? Y si la única razón es la que Ghul lo coge, es porque Thor se está muriendo, ¿vale? Y no tiene fuerza ni para levantarse. Siri, el enano, no puede cogerla porque digamos que sus manos están dispuestas por Thanos. Y Rocket no podía, porque si os dais cuenta también el hacha está recién salida de la fundición, ¿vale? Entonces está rojo vivo, entonces el único que podía en ese momento es Gu, ¿vale? Se quemaría, pero en ese momento es un pedazo de tronco, o sea que le podía volver a crecer. Con la conclusión, ¿vale? De que en verdad el hacha lo puede levantar cualquiera que tenga la fuerza suficiente para empuñarla. Y ese es mi pensar, ¿vale? Que son muchas cosas que dan a entender eso, ¿vale? Y quiero saber sobre todo qué opináis vosotros sobre este tema y que me lo dejéis por comentario. Y muchas gracias, pues nos vemos en el siguiente vídeo.